Hola a todos y bienvenidos a mi canal Taromantic Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para mis Capricornio. ¿Vale? Tenga o no tenga de persona de interés, tenga o no tenga pareja. Vamos a ver qué ocurre en estos próximos 8 días. Empezamos con sacar dos cartitas para ver la energía resumida para ti en estos próximos días. Y después vamos a hacer la lectura en cruz. ¿Qué ocurre? Para mi Escorpio estaba diciendo, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Capricornio. Para mis Capricornio, ¿qué pasa en estos días en el amor? Vamos a ver qué pasa. 4 de vasos, aquí te veo celebrar, aquí está un encuentro, una cita, algo así. Aquí te veo celebrar algo con alguien, puede ser un encuentro, algo así, con tu persona de interés, tu persona especial. Y si no tienes persona de interés, persona especial, aquí te veo trabajar por ti mismo o ti mismo, para tu estabilidad, tu lugar, tu casa. Vale, vamos a ver qué viene después del 4 de bastos, Capricornio. ¿Qué viene después del 4 de bastos? Tres de bastos. Aquí se abren los caminos en el amor. Sobre todo para lo que estáis solteros, solteras, aquí se abren los caminos en el amor. Y si tienes persona de interés, aquí me marcan, es probable una distancia, pero aquí veo un encuentro que abre los caminos en el amor. Y sí, los bastos nos hablan de energía de fuego, de energía de hacer algo, energía fuerte, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre ahora sí con la lectura en cruz para mis Capricornio. Capricornio. Vamos a ver qué ocurre en estos días. Muy bien, vamos a ver qué ocurre para mis Capricornio en estos próximos días en el amor. Aquí tenemos As de Pentáculos, Rey de Pentáculos. Aquí te veo muy centrado en ti mismo, en tu dinero, trabajo. Y aquí, por muchos de ustedes, te veo así. Y en el amor puede llegar mucha estabilidad, mucha tranquilidad en el amor también. Bueno, vamos a ver. Energía del presente, energía positiva, energía negativa, energía pasada, energía futura, energía pasada, energía futura y conclusión de energía futura. En la base del mazo nos queda Rey de Pentáculos, Caballero de Copas, Reina de Bastos, el Juicio, wow, el Emperador. ¿Qué pasa aquí, chicas? Muchos de ustedes tenéis una conexión maravillosa con alguien aquí. Y aquí te llega movimiento en el amor. Todo es en tu poder, Reina de Bastos, todo en tu poder. Alguien se ha dado cuenta de algo con el juicio. Es probable que estabas lidiando con una persona un poquito desconectada del amor o que tenía otras responsabilidades, otros asuntos, el Emperador. Aquí veo esta persona que se ha dado cuenta de algo, despertar en el amor hacia ti. Si tiene una persona de interés, esto es lo que veo como, como cosa muy, muy fuerte. Aquí veo un movimiento en el amor de parte de alguien con quien tú puedes estar, puedes encontrar una real estabilidad, real estabilidad, ¿vale? Tenga o no tenga persona de interés, aquí te veo empoderada en ti misma, en ti mismo, has tenido un despertar del amor por el tu poder, mucha...
como si veo mucha energía en ti. Y aquí veo un movimiento, un acercamiento en el amor da parte de una persona muy estable que quiere comprometerse contigo, ¿eh? Puede ser el signo di Capricornio como tú, Tauro, Virgo, Aries también. Sí, wow, qué energía maravillosa. Vamos a ver qué pasa. Energía en el amor para mis Capricornio. Vamos a ver qué pasa en el presente. Quattro de copas, mira, te voy a decir una cosa. Esta es una energía de rechazo, como si tú te sientas rechazada o rechazado de alguien. Es como si alguien no te has puesto la justa atención, no ha puesto la atención en ti, antes de ahora. Como te veo un poquito, como si te sientes así, un poquito rechazada, un poquito rechazado. Por otros, veo que, por los solteros, veo que tú non has tenido ganas de ponerle esfuerzo in ninguna conexión con alguien. Como si tú no encontrabas una persona a tu altura, como si tú no tenías ganas, ¿vale? Algo así. Pero esto cambia, hemos visto. Vamos a ver qué pasa. Energía positiva para ti, Capricornio. 9 de bastos. El 9 de bastos en positivo nos habla de dos cosas. Primera cosa es que alguien quiere luchar por ti. Segunda cosa es que alguien si estaban algunos retrasos entre tú y tu persona de interés, estos retrasos se quedan atrás, ¿vale? Si tú estás soltero y tenías un poquito de miedo, preocupaciones respecto al amor, ad abrirte al amor otra vez de nuevo, estas preocupaciones, estos miedos se quedan atrás. Vale, vamos a ver cuál es el bloqueo para ti, Capricornio. 9 de espadas, preocupaciones. Aquí veo preocupaciones por algo o por alguien. Si tú estabas preocupado, preocupado porque alguien no te hacía caso, ¿vale? Esto se resuelve, ¿vale? Si tú estabas preocupada o preocupado porque no, si estabas soltero, por ejemplo, y no tenías ganas de poner esfuerzo en una conexión, o no tenías tú ganas de abrirte al amor, y tenías preocupaciones, es probable por dinero, trabajo, tu casa, tu lugar, pero este miedo se queda atrás. Vamos a ver qué ha ocurrido nel passato. Appeso il colgado, il page de vaso, il page de pentacolo. Sì, a chi veo che algo non si è potuto dare nel passato. Un incontro non si è potuto dare. Sì, algo así, perché l'energia dell'amore stava un pochito bloccata. Por algunos asuntos de trabajo, dinero, tuyo o de alguien. Vale? Y por eso tú has podido sentirte rechazada, rechazado de alguien por otros asuntos, estabas preocupada, preocupado. Y si tú estás soltero, solteras, aquí veo que la mayoría de tus preocupaciones, de tu antes que el amor, fue trabajo, dinero. Y por eso la energía del amor estaba bloqueada. Se alguna cosa o se algún plan non si è potuto dare nel passato entre tu e un'altra persona di interesse, persona specifica di interesse, fue por otra responsabilità, sì, más que nada. Vamos a ver qué ocurre en estos días, ahora sí. Caballero de espadas, 5 de pentáculos. Il 10 de pentáculos, chica. Aquí veo a alguien que de repente te pide perdón. Algo así. De repente, porque tú estás en energía de un po' aburrimiento, así. Aquí veo a alguien que de repente, caballero de espadas, 5 de oros, como si esta persona de repente pide perdón.
Te pido perdón, aquí tenemos el 10 de pentáculos, porque quiere estar contigo, quiere estar bien contigo, ¿vale? Y porque aquí tenemos movimiento en el amor para ti. Así que si tú, si tú tenías preocupaciones sobre alguien que estaba a distancia o algo así, aquí de repente llega comunicaciones, movimiento, movimiento porque no están más barreras, obstáculos, recursos, ¿vale? No están más esto. Y llega comunicación hacia ti, para estar bien juntos, sí. Si tú, si tú no tienes a nadie, aquí te voy a decir una cosa. En estos próximos días no veo en particular alguien que llega, porque aquí veo sobre todo ti mismo centrada, a ti te veo centrada en ti mismo, en tu lugar y tu dinero. Y te puedo decir que ocurre algo maravilloso en tu dinero trabajo, porque tú tienes un'energia de ir adelante nel trabajo, in tu dinero, y aquí tu vas a lograr éxito, éxito total nel trabajo e nel dinero. Puede ocurrir che es probable che tu pueda aver alguien aquí de nuevo, puede ocurrir una persona nueva aquí, però te voy a decir una cosa, tu prioridad es tu trabajo e dinero. Por supuesto, esto va a ser solo por estos días, ¿no? Sí, y porque, ¿cómo puedo decírtelo? Aquí veo tu primer amor es tu objetivo principal, para algunos de vosotros. Por supuesto, no va a ser por todos, ¿no? Muy bien, wow, qué lectura muy intensa para ti. Porque la mayoría de tus preocupaciones, si estás soltero o soltera, son las objetivos personales, trabajo, dinero, ¿vale? Wow, vamos a ver ahora sí tu energía respecto al amor o respecto a tu persona de interés. ¿Cuál es tu energía respecto al amor o respecto a tu persona de interés? Vamos a ver la energía. Vamos a ver la energía. ¿Cuál es tu energía, Capricornio? Puede estar lidiando con un signo d'agua, Piscis, Cáncer, tierra como tú. Vamos a ver. Tu energía. Tu energía al 3 de copas. Yo te veo celebrando aquí, hacer fiesta. Te veo celebrando, te veo muy feliz. ¿Vale? Te veo muy feliz. Vamos a ver ahora la energía de tu persona de interés. ¿Cuál es la energía de tu persona de interés en estos próximos días, Capricornio? Hacia ti. Rey de espadas. Sí, aquí veo una persona un poquito desconectada, un poquito seria. Veo una persona muy seria nell'amore qui. Veo una persona muy seria que llega de repente para aclarar algo aquí y veo una persona muy seria. Porque aquí, yo creo que aquí tenemos algunos asuntos de trabajo de resolver. Aquí esta persona te habla para aclarar las cosas y poner todo en su lugar. Sí. Veo una persona, as de copas nos queda debajo aquí, chicas. Sí, la veo muy seria, muy determinada, ¿vale? Vamos a ver cuál es el reto para ti en estos días, en el amor. El reto es tener paciencia con esta persona. La reina de Pentáculos en el reto nos habla que tienes que tener paciencia en el amor,
para que todo lo mejor llega a tu vida, ¿vale? Tienes que tener poquito de paciencia. Sí. Y por eso entonces yo creo que las preocupaciones tienes que tenerla un poquito, tienes que tener las preocupaciones un poquito, no tienes que agobiarte, ¿vale? Tienes que tener paciencia porque aquí ocurre algo importante y es probable que esta persona, puede ser que por algunos motivos de trabajo, dinero, te habla con mucha claridad. Y yo creo que esta persona puede ser que actúa una estrategia y de repente llega a ti. De repente te habla. Sí. Vamos a aclarar ahora sí. ¿Qué quiere decir el caballero de espadas? Para mis escorpios, ¿qué quiere decir el caballero de espadas? Caballero de espadas. Capricornio. Ocho de espadas. Vale, vamos a ver el 5 de oros. La muerte. Sí, aquí llega alguien, aquí alguien te habla. Por algunos asuntos de bloqueo, puede ser que el motivo, l'assunto principale es el trabajo, dinero. E aquí alguien te habla in maniera differente dal passato, vale? Perché llega alguien de repente a chi te sorprende, te dice algo. Sì, energia molto tensa di alguien, veo qui. Para resolver, algo así. 10 de pentáculos, por favor. 5 de copas. Te voy a decir una cosa, aquí me están diciendo que tienes que tener paciencia con esta persona, porque es probable que esta persona tienes responsabilidades de trabajo o familia. Y esto puede generarte aburrimiento, algo así. Esto es lo que ocurre en esta semana. Por supuesto, vamos a ver semana siguiente qué ocurre, ¿no? Por eso tenemos la energía del 3 de bastos. Se abren los caminos en el amor, tienes que tener paciencia porque esta persona te habla de repente para arreglar algunas cosas. Y esto te puede generar un poquito de aburrimiento o un poquito de energía así, así decirlo, como si estás un poquito baja de ánimo, ¿vale? Pero esto es algo puntual, porque después todo cambia, ¿vale? Ok. Y vamos a poner ahora la última carta para mis Escorpio en el amor. Escorpio, has dicho, puedes que estás lidiando con un Escorpio, es probable. Disculpa, Capricornio. Vamos a ver la última carta. Ocho de bastos, todo fluye. Sí, todo fluye, movimientos hacia ti, movimiento de repente que tú no te esperas, movimiento del amor, todo fluye, tú estabas a la expectativa esperando algo, todo fluye. Y creo que a pesar de todo, a pesar dell'aburrimento, del rechazo, lo che tu hai percepito, sentito di questa persona, a pesar de todo, todo fluye in un'energia. Mira, debajo nos queda la reina de bastos. Esto me sta hablando del hecho che tu tienes il potere in tus manos. Vale? Perché tu tienes il potere in tus manos. Y todo fluye, a pesar de todo, todo fluye, porque concludiamo aquí con un 10 de pentáculos, nos dicen todo fluye, vuelve la estabilidad y todo fluye. Tienes que tener un poquito de paciencia, porque todo como tú
lo quieras, se arregla unos días más, después unos días, ¿vale? Wow, che lettura tan intensa! Scorpio di nuovo stava dicendo. Non sé perché, è probabile che stas lidiando con Scorpio. Vale, venga. E spero che te has gustado. Nosotros nos vemos pronto. E come sempre, che Dios lo benedica a todos. ¡Mua!